Decir sí. Algo, agregar, digamos, algo que estaba... Sí, a ver, nosotros estamos convencidos de la validez de nuestro reclamo, ¿no? De la justicia de nuestro reclamo. Y estamos avalados en eso por el Instituto de Derechos Humanos, que hace aparte una argumentación muy rica y muy interesante. Estamos avalados también en eso por todas las bancadas parlamentarias que en el diálogo, la reacción, notamos que es mayormente sincera, ¿no? De decir, bueno, sí, realmente es un problema a atender. Y avalados también por declaraciones del propio ministro, que en una salida a un consejo de ministros, no recuerdo cuál de ellos, porque lo hemos perseguido por todo el país, se comprometió a aclarar este problema. Es decir, el nuestro es un problema justo y está reconocido así. Lo que estamos pidiendo es, queremos ver, queremos hablar y queremos encontrar solución. Ese es el tema. Digo porque no queremos confrontar, no queremos, apostamos al diálogo, apostamos a las instituciones, apostamos a que se genere eso, queremos ser parte de la solución de nuestro problema. Ese es el mensaje que nos interesa dar. Bien, perfecto. Claudio. Sí, a mí me encantaría discutir el derecho a la propiedad privada totalmente, porque ¿con qué cara hay gente que viene a decir, a defender la propiedad privada cuando hay gente que no tiene hogar y sin embargo hay casas que hace 5 años que están abandonadas? Después, lo del banco, cuando una persona ya paga 2 veces el precio de la casa, es lamentable que se le sigamos cobrando. El alquiler o la forma del préstamo debería ser en realidad considerado con un porcentaje al sueldo, porque las necesidades económicas de las personas, en realidad las situaciones, no siempre son las mismas. Y vos estás ganando el derecho a la vivienda o de gozar de la vivienda, pero ¿cuántos otros derechos estás perdiendo porque todo tu sueldo se te está yendo únicamente a pagar algo que vos no vas a poder pagar, sino que van a tener que venir tus hijos atrás a seguir pagándolo? Es medio lamentable. Bien, desde... perdón, Yolanda, ¿querías decir algo más? Un momento. Miren que estamos en los últimos minutos, digo que para que aproveche, porque se va rapidísimo el tiempo. Yo voy a ser bien breve. Lo que nosotros pagamos en el banco que entramos con un préstamo social, estamos pagando capital, más intereses, más riesgos, con una unidad de medida que excede a los momentos reales. Es una utopía la unidad reajustable en estos momentos, porque fue creada en el año 68 cuando los sueldos estaban por el piso y la inflación subió a más del 100%. Hoy es anacrónica, así como es nuestra deuda, nada más. Bien, sí. Solo una visita, vamos a decir. Al compañero Yamandú, que tiene un quebranto de salud, todo el grupo de deudores le deseamos una pronta recuperación para él y lo mejor para su familia. Bien, nos sumamos, por supuesto, a ese saludo. Muchas gracias. Señores, había quedado un poco en el aire una discusión que de alguna manera buscaba responsabilidades políticas en esto. Yo planteo, y por arriba de esa discusión, que tiene digamos, aplica, cabe, lo que quieran, pero no va a traer soluciones en este momento, ¿no? En todo caso, sí me gustaría preguntar cómo o qué plan tienen. Yo los escucho hablar con mucha calma, con mucha tranquilidad, y en ese sentido, marcando una distancia considerable con otros uruguayos agrupados en reclamo de derechos también válidos, ¿no? ¿Hasta cuándo esa paciencia? Y hasta que encontremos soluciones, Repito, ha sido el perfil de este grupo de... Vieron que son tiempos electorales, es ahora o nunca, muchachos, que hay que aprovechar. Sí, está bien. ¿No? Es horrible, pero todos sabemos cómo funciona, ¿no? Es ahora o nunca. Es un diputado. ¿Eh? 23.000 votos es un diputado. ¿Qué te parece? Sí, sí. No es poca cosa. Y además no es 23.000 votos. 23.000 familias, personas. Seguramente es el doble. Lo que pasa es en todo el país y es muy difícil juntarla. Pero yo decía, no de violencia, pero sí bochinche. Bochinche, hacer me encanta. Un poco de bochinche. Y la verdad que ahí nos verían mejor. La verdad, cuando todos nos dan la razón, la solución no puede estar tan lejos, ¿no? Yo creo que esto, hablando de la política, a mí me parece que esto se soluciona con política. Y yo tengo especial, vivo repitiendo eso, especial cariño y respeto por el Parlamento. Porque ahí están las voces que nos representan, las que están cercanas a nosotros y las que están lejanas. Y si yo escucho que hay ya proyectos de ley, es cuestión de que las comisiones respectivas se junten y salgan y encuentren la solución a estos ciudadanos que la merecen largamente desde hace mucho tiempo. Asimismo, hay que decirlo con todas las luces, el Uruguay y sus gobernantes siguen pegando
en la herradura, más que en el clavo, con relación a las políticas de vivienda. La seguimos corriendo atrás y lo han hecho los blancos, los colorados y los Frente Amplistas. También me pregunto, cuando escuchan aquí, por ejemplo, imagino que lo habrán escuchado más de una oportunidad, ante la realidad de ustedes, cuando se plantea, discutamos la propiedad privada, pongamos ese debate que es como ir al hueso del tema. ¿Cómo lo sienten ustedes? Porque en definitiva, depende de donde estés parado para hacer ese debate. Y acá estamos hablando de personas que vienen pagando su propiedad privada hace años. Entonces, ¿cómo sienten ese planteo? Sí, bueno, a ver, todo problema siempre tiene como distintas fases, ¿no? Hay temas que son urgentes, hay temas que pueden ser discutidos a mediano plazo y temas de fondo. Nosotros los temas de fondo no nos metemos, o sea, podemos aportar de repente si hay una discusión de ese tipo desde nuestro punto de vista. Nosotros estamos reclamando por soluciones urgentes para gente que tiene un drama hoy, que es real y que se agrava día a día. Y estamos buscando soluciones a corto plazo para el problema general nuestro, que es el tema de estar aprisionados por la UR, por la variación de la UR. Después de todas las demás discusiones, bueno, sí, si se dan esas discusiones que pueden ser enriquecedores y que pueden ser interesantes, cada uno de nosotros buscará la forma de participar. Pero el nuestro es un problema real ahora y lo tenemos que solucionar ahora. Bien, ¿y cómo es el vínculo? Yo sé que son muchos, o sea que obviamente no se conocen, pero ¿han logrado mantener la cohesión? Porque yo imagino que también están los malos pagadores y están quienes, o por mala voluntad o por, de verdad, circunstancias de fuerza mayor, quedaron por el camino, frente a los que logran siempre, insistentemente, mes a mes, cumplir con su función, con sus responsabilidades y sus compromisos y seguir en la lucha. ¿Cómo se maneja esa interna? Y la verdad que sí, en nuestro muro de Facebook, que es donde nosotros nos reunimos, escuchás, ves de todo, sí. Unas situaciones que terminás llorando prácticamente. Sí. Son terribles. Y bueno, nosotros los malos pagadores, porque no quieren pagar, no están representados con nosotros. Nosotros queremos cumplir con el banco porque nosotros nos comprometimos a cumplir con el banco. Ahora, si hay ganas de no, bueno, no porque, digo, tenés que irte con un tema limpio hacia el banco a lucharla, porque, ¿está? Pero sí, es verdad, en nuestro muro de Facebook se escuchan muchas historias y se han acercado pila de gente contando, impresionante, no, fuera de serie. Una de las cosas que nosotros estamos pidiendo es el pase de UR a UI. Por ejemplo, nosotros hicimos una tabla, mirá, en el 2012, una cuota de UI, 8.737. Esa misma persona en UR estaría pagando 12.296. Otro caso, año 2015, UI, 11.234 pesos. UR, 16.970. Saquen sus conclusiones. Sí, de 2004 y eso, ese cambio y la potestad de dar marcha atrás en eso o contemplar esta situación está en quienes hoy tienen las potestades de hacerlo. Sí. Hoy tienen las potestades de hacerlo. Entonces, yo entiendo que hay una situación que se arrastra hacia atrás, pero por algo, quienes están gobernando en este momento tienen las potestades de cambiarlo, también en el Parlamento, y todos sabemos que en el Parlamento hay proyectos que pueden descansar años y otros que se aprueban rápidamente, dependiendo de la presión que muchas veces ejerce fuera del Parlamento. ¿Tá? Ahora se acaba de aprobar el fondo de lechería por el tema de los autoconvocados en una semana, más o menos, ¿no? O sea, me parece que por ahí también está la clave de los ritmos del tiempo político que van a veces lejos de lo que la gente necesita o más cerca de los grupos que presionan. Bien. Voy a leer un mensaje que en realidad lo que plantea es otra mirada sobre el tema. Señoras, señores, ¿por qué no nos sacamos la careta y hablamos a calzón quitado? ¿Por qué esta gente no puede pagar hoy lo que en algún momento pudo? ¿Saben por qué? Porque esta política económica ya fracasó, no hay circulante. El 90% del dinero está dormido dentro de las entidades financieras. La usura se ha quedado con la paz de no menos de 1 millón de deudores. 3 meses y ya es imposible revertir la situación. No es solamente el hipotecario. Están los prestamistas, los usureros, que le han permitido a gente que no gana más de 15.000 pesos acceder a 5 o 6 préstamos. Y lo peor, estos usureros no reinvierten ni un 10% de lo que ganan. Y esto nadie lo dice. Y sigue. Tiene razón, pero la diferencia está en cuando el usurero es el Estado. Alberto. Una cosita.
Tenemos una inflación de un dígito. Las tarjetas te están cobrando 3 dígitos de interés, más seguro de vida y más IVA. A lo último es un agujero así. Y eso lo pagan los pobres, porque el rico va y levanta la tarjeta a fin de mes y la paga toda. El que se tiene que comprar remedios o comer algún día con la tarjeta porque no tiene un vintén en el bolsillo, no tiene más remedio que ir tarjeteando, por supuesto, tratando de limitar la cosa. Pero la verdad es que te cobren 115 cuando hay una inflación de un 6 o un 7, es un disparate. Pero la ley de usura lo permite, lamentablemente. Señores, yo de verdad que los felicito por el aplomo con que están manejando y llevando adelante sus reclamos. No me gusta decir suerte, porque no puede ser que dependan de la suerte, ¿entendés? Todo el apoyo, ahí está, seguiremos de cerca este periplo. Ojalá que efectivamente, como te prometió como se comprometió el secretario de Vázquez, los reciba y los escuche. No sería la primera vez que Vázquez toma decisiones así, rápido y, ¿no? Sin mucho agregre. Muchísimas gracias de verdad a todos por haber venido y por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana, todos. Chao, chao.